Hola una vez más y bienvenido a Más que Rico. Hoy te enseño a hacer cóctel whisky sour. Para este cóctel sencillo pero delicioso necesitamos 4 ingredientes. Lo primero es el whisky americano o bourbon, clara de huevo pasteurizada, recomiendo esta de Mercadona que sale a muy buen precio. Azúcar líquida o jarabe de azúcar, que es muy fácil de hacer también. Zumo de limón fresco recién exprimido. Y piel de limón para decoración. Lo primero que vamos a hacer es en nuestro vaso old fashion ponerlo a enfriar, como todo buen cóctel. Pues dejamos el vaso que vaya enfriando y ahora procedemos a elaborar el cóctel. En la coctelera lo primero que vamos a hacer es un batido en seco. ¿Para qué? Para que la clara de huevo haga espuma y quede con esa espumilla rica del whisky sour. Entonces vamos a agregar 30 ml de clara de huevo o una onza, que es lo mismo. Añadimos media onza de jarabe de azúcar o 15 ml. Añadimos 30 ml de zumo de limón o una onza. ¿Y cuánto se nos va a llevar de whisky o bourbon? Pues una onza y media. Una onza y media. Ahora, como ya les había dicho antes, vamos a hacer un batido en seco. Pues la espuma ha quedado impresionante. Ahora la añadimos al hielo de la coctelera. Hacemos un colado y ven la espuma que sale. Perfecto. Por último cogemos la piel de limón para decorar. Sacamos un poquito el zumo. Impregnamos el zumo y el aroma del cítrico y se lo ponemos con decoración. Aquí tienen, delicioso whisky sour. Vamos a probarlo. Espectacular. Nos vemos la próxima.